Bienvenidos a una nueva edición de 168 horas Televisión, Canal 2 en Next, en Carlos Paz, La Falda, Villa Yardino, Valle Hermoso y Huerta Grande. El placer de estar nuevamente con ustedes. Nos hicimos una escapada hasta el Gran Buenos Aires y charlamos con uno de los intendentes más importantes de la región norte, el intendente de San Isidro, Gustavo Pose. Es una evolución que se dio en esta etapa definitiva de la consolidación de la democracia, que es el hecho del periodista desarrollador, ¿no? El periodista que desarrolla, emprende un medio, arranca en gráfica, el caso tuyo, va a la radio, su programa, después la web y bueno. Y así no se conoce además el final de la... No puedo imaginarme dónde está el techo, que seguramente no va a estar. Es hasta dónde se puede llegar con esto de lo del uso de las redes y el ejercicio del periodismo de esta manera. Ha cambiado evidentemente de una manera dramática, diría yo. Antes uno iba a un lugar, era el periodista, y toda la gente iba alrededor, pedía la foto y demás. Hoy viene un funcionario y hay 800 personas que levantan teléfono y tienen su nota también, su foto. Sí, sí, sí. La manera en que se da es democrático también, ¿no? Y bueno, y me parece que La gente no encuentra otra manera que el periodismo de contenido respecto del lugar donde vive, donde conoce, donde quiere conocer un poco más. Uh-huh. Lo quiere conocer porque es su zona, porque es el Gran Buenos Aires, porque en nuestro caso lo mismo debe ocurrir en el Gran Córdoba y en todas las ciudades que son similares del interior del país, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo estás viendo esta realidad política? Que estamos, algunos dicen que esperar el segundo semestre. ¿Cómo lo ve el intendente de San Isidro? Mirá, no será el semestre este, sino será a principio del semestre que viene, pero nosotros estamos esperanzados de que sí, de que va a haber actividad económica, que la actividad económica va a permitir que el salario suba, que el salario sube y que no que al salario pues, subir y le gane la inflación. Se trata de eso. Hay que recomponer la oferta de bienes y de servicios de modo tal de que una inflación ya más aplacada por el hecho de que se cortó. Acá el problema de los problemas más serios, de la bomba de tiempo de esto, era un país sin reservas y además con un circulante sin respaldo en materia de emisión de los últimos meses del año pasado, que eran el gobierno anterior trabajó para llegar hasta el día 9 de diciembre. Ganara quien ganara, Scioli o Macri, no guardó ningún interés en qué pasaba después. De hecho, ustedes recuerden de que el día 6 de diciembre, 3 días antes de que hubiese cambio de gobierno, se trabaron las pantallas de la AFIP porque en realidad ya no tenían existencia ni de dólares ni de ningún tipo de respaldo para gobernar. San Isidro obviamente tiene sectores sociales de poder adquisitivo alto, pero también tiene barriadas muy humildes o más humildes. ¿Cómo están viendo ustedes esto del sinceramiento de las tarifas? A ver, ustedes vienen en Carlos Paz. San Isidro es 85% sectores obreros y sectores medios, después el resto se reparte entre extrema riqueza y extrema pobreza. ¿Cómo golpea? En todos lados. Golpea en todos lados. El que tiene una empresa tiene dificultades, el que tiene mucho, el que tiene chicos que paga escuelas parroquiales o privadas tiene dificultades, el que está trabajando en negro es el que más dificultades padeció. Esto cuando digo, será después, tardará más, tardará menos, tenemos la convicción, lo digo también desde el respeto de que hay que estar en el lugar de la persona que hoy está con la línea de flotación en la nariz, ¿está? Lo digo con ese respeto. Después esa persona le dicen aguantá y capaz que no llega, ¿no? No son, claro, capaz ya 24 horas son malísimas, ¿está? Pero todos que tenemos responsabilidad de gobierno tenemos que facilitar las cuestiones para que el que está con más dificultades pueda salir adelante. También la gente sabe que estas dificultades no se crearon esta semana, que estas dificultades vienen de una fiesta ficticia, de lo ilegítimo de haber utilizado el recurso público para cualquier cosa y para engañar a la gente en el sentido de que había un modelo posible y en realidad íbamos hacia Venezuela. Uh-huh. En poquitos meses. Venezuela ya sabemos dónde está ahora. Uh-huh. La última, intendente, gracias por la amabilidad de recibirnos acá en el Día del Periodista. La relación con la provincia me imagino que ha cambiado de una manera notable. Y ahora es más descansado esto. tener con quienes dialogar. A ver, el gobierno de Scioli tenía un primer problema, que es que se puede ser bueno o malo. Scioli en general era una persona de diálogo. El tema era que su integración del plantel no estaban dedicados a la gestión. Y después que además muchas de las cosas que se necesitaban para la provincia de Buenos Aires, ellos eran sumisos a Cristina. Hoy lo de Vidal es distinto. Se dedica a la gestión, viene de la gestión.
está, uno la ve que aún cuando es difícil todo ya está consolidada. Y después que es un proyecto político nuestro, del presidente. Nunca se vio una gobernadora, un gobernador que tenga semejante apoyo, ella y los intendentes, cualquiera sea el color político. Así que los meses que vienen, después de aquí en adelante, van a ser buenos. La relación con la presidencia también. Hace poco estuvo el presidente Macri visitando Bologna. Claro, pero ahí ya la relación no es lineal. Macri se tiene que, Mauricio se tiene que dedicar a todo el país. Nosotros, él es ingeniero y es bastante, bastante ordenado. Mi vínculo con él, imagínate, desde la primera interna de Boca en el año 94-95. Y lo apoyaba a mi viejo, que era hincha de Newell's, así que eso no cambia. Pero eso no da ningún privilegio. Nuestro alineamiento es con María Eugenia Vidal. Es obvio que estamos todos en lo mismo. Servital Multiespacio despierta las herramientas para ser tu propia fuente de salud y bienestar. Constelaciones familiares evolucionadas, coach ontológico, eniagrama, lectura del aura. Servital Multiespacio, Gobernador Peña 47, planta baja, barrio Santa Rita del Lago. Teléfono 42-2444, 42-2444. La Magnitons, un lugar donde los sueños y la creatividad te permiten volar. Ballet clásico, baby ballet, danza adultos, ballet fitness, jazz contemporáneo, hip hop, tap, tango, acrobacia aérea, preparación para certámenes, profesorados, iniciación a las actividades a partir de los 3 años, matriculaciones abiertas todo el año sin costo de inscripción. Avenida San Martín 1182, teléfono 3541-582-663. Se propuso, se hace. Para fomentar el turismo en la región y agilizar el tráfico en el ingreso al Valle de Punilla, el gobernador Juan Schiaretti llamó a licitación para ejecutar la histórica obra sobre la variante Costa Azul. El megaproyecto comprende la construcción de una autovía de montaña y un puente sobre el lago San Roque, que convertirá la zona en un paseo turístico con vistas panorámicas a las sierras y el lago. Además, hasta completarse el proyecto de continuidad hacia el norte, se incluirá una conexión de 1.200 metros de calzada entre la nueva autovía y la ruta provincial E55. En esta oportunidad, el gobierno de la provincia puso en marcha un nuevo sistema de licitación pública, con soporte digital que permitirá agilizar los procesos licitatorios de obras públicas. Córdoba entre todos. Quantum, estudio de arquitectura agrimensura de la arquitecta Betiana De Nardi. Proyectos arquitectónicos, dirección de obra, agrimensura, Florida 85, en el Shopping Melos, segundo nivel. Teléfono 03541-155-92-495. Lavandería Industrial Mar Azul. Atendemos hoteles, restaurantes y servicios de cabañas. Limpieza de acolchados, cubrecamas y cortinas a particulares. 30 años brindando servicio y calidad en Villa Carlos Paz, Córdoba y alrededores. Kepler al 100, al lado del tanque de la Copi, entre Paraguay y Cárcano. Consultas y pedidos, 3541-560-702. Natural Mystic, cocina saludable, tartas, rolls, ensaladas, baguettes, milanesas, menú saludable del día, viandas a domicilio, tienda de productos saludables, catering para empresas, fiestas y eventos, Avenida San Martín 1680, delivery al 431-898. En el Teatro Picadero, en Buenos Aires, se presenta una nueva versión de Confesiones de Mujeres de 30, obra teatral que fuera un suceso en los 90. Charlamos con dos de las integrantes, Tamara Pettinato y Julieta Cayetina. Bueno, primero, felicitaciones, fantástica la obra. Gracias, sí, vimos que la pasaste bien. Nos gusta eso, aparte por tu color de pelo era fácil reconocerte. Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿cómo la pasan cada noche? ¿Cómo se ve? Bien. La verdad que nos reímos siempre porque decimos tenemos que hacer una obra paralela en el camarín, porque realmente lo que hacemos arriba del escenario, más allá de que hay un texto obviamente, que lo modificamos bastante, pero es una obra que te permite mucho fluir e ir metiendo cosas función tras función, de repente cambian nuestros humores y cambia un poco la obra,
como muy dinámica para nosotras y la pasamos muy bien. Es una obra que en los 90 estuvo, pero que se ha aggiornado por un montón... No tuve la oportunidad de verla. No tanto, la verdad. Pero, digo, había realidades como las redes sociales que antes no existían. Claro, por supuesto, las redes sociales no existían. Después el tema de la niñera, que nosotras hablamos en un monólogo de la niñera, que si bien obviamente existe de toda la vida, pero se volvió un poco más necesario para aquellas mujeres que... son madres, salen a trabajar, no cuentan con algún familiar que las ayude, entonces tienen que invertir tal vez parte del sueldo en una niñera. Sí, así que ese tipo de temas se incluyeron. Muchas de las cosas que son humorísticas por la forma de tratarlas, pero también son bastante dramáticas en cuanto a la realidad que tiene a veces la mujer, ¿no? Hoy en día, que tiene que hacer un montón de funciones, tiene que cumplir con las funciones antiguas y muchas de las nuevas funciones estas de salir, de ser independiente, etcétera. Sí, claro, porque no es que se cambiaron, sino que se sumaron. Claro. No, igualmente yo creo que también el rol del hombre cambió. Por lo menos a mi forma de ver, el hombre ayuda mucho más en la casa, se hace mucho más cargo de los hijos. Yo no tengo, pero lo veo en compañeras, lo veo en mis amigas. Digo, la sociedad en general fue cambiando y nosotros como seres sociales vamos cambiando con eso, ¿no? Somos parte, es como se retroalimenta. ¿Cuándo tomaste la decisión, bueno, me quiero dedicar a esto del teatro en serio? ¿Cuándo te sentiste, bueno, estoy en el lugar correcto? Bueno, yo en realidad desde que tengo 7 años que estudio teatro, pasé por muchas escuelas. En paralelo, ya después del secundario, que yo hacía un poco de teatro independiente y seguía estudiando, pero empecé a estudiar medicina y en paralelo empecé a hacer más obras y en un momento estaba con 3-4 obras a la vez y seguía estudiando. Y después, bueno, empecé a trabajar en los medios, tal vez en otras cosas, un poco en radio, en televisión, en ficción, en entretenimiento, como que se fue dando todo. Y ya en los últimos años empecé a decir... como que tenía ganas de enfocar toda la energía hacia un mismo lugar, pero por una necesidad. La verdad es que todo lo que hice siempre me gustó, pero tenía ganas como de enfocar un poco más. Y nada, ahora estoy haciendo esto, pero como que soy muy abierta a los cambios, yo voy muy para adelante. Leía por ahí en algún reportaje que tuviste alguna duda con respecto a subirte a un escenario, tener ya un texto y tener que respetar, si bien hay un nivel de improvisación, tener que respetar un texto, ¿no? Sí, casi no hay improvisación. Improvisación hay solo en la parte que hablamos con el público. Claro. Esa, digo, lo que se me canta, pero del resto no hay improvisación. Sí, tuve duda porque soy muy cagona. En realidad soy muy tímida, nunca quise trabajar en los medios, yo quería ser maestra jardinera, nada que ver. Entonces, cada trabajo que me proponen es como un desafío que me quiero morir al principio. Digo, no puedo. Y al final pude. Decías por ahí, lo peor que hay es el propio miedo de uno, ¿no? Sí, más vale que en realidad es el miedo que se mete uno y la presión que se mete uno, porque como que lo querés hacer bien y igual ensayamos 3 meses y medio, 5 horas por día, todos los días. O sea que no es que me mandaron también, o sea, no me mandaron al escenario con 2 días de ensayo. Tuve oportunidad de practicar y de ensayar y de ver, en la mitad dije no quiero, llanto, y al final, no, lo fui superando. ¿Cómo fue ese primer día que tuviste que enfrentar al público real? No, un horror. Nada peor que la primera función, pero todas estábamos, te ponés nerviosa porque aparte estaban todos los familiares, todos nuestros amigos, todo, entonces te pones, ahora que ya vamos casi 5 meses, ya no tanto. Igual, ojo, que cada función... un poco de cosa te da una adrenalina de subirte al escenario. Tenés un viejo muy mediático, muy muy expuesto y una madre que se dedica al tarot, ¿esto es así? Sí. Mi mamá es astróloga, es astróloga, tira las cartas, todo muy hippie. Su sueño es vivir en San Marcos Sierras, pero no la dejamos, porque necesitamos que nos cuide a nuestros hijos. Sí, mi mamá nada que ver, o sea, mamá no la vas a ver jamás en ningún lado. ¿Cuándo fue que dijiste, bueno, está bien, voy a hacer esto? Mi viejo, por ahí lo veía antes muy raro, esta cuestión de que estuviera tan expuesto, me imagino cuando eras chica te parecería raro tal vez que la gente lo salude, y de repente dijiste, bueno, yo también quiero esto. No sé cómo terminé en lo mismo, la verdad que no era mi sueño. No, de chica igual él no era muy famoso, o sea, recién cuando yo tenía 10 años, él empezó a trabajar en la tele, lo cual fue más traumático todavía, porque tenía un padre normal, que de un día para el otro la gente lo saludaba, me decía que era un genio. Pero yo tiraba más para el lado de mamá, ¿viste? Para el hippismo, para quedarme en casa, para criar a mis hijos. Y no, y papá me presionó mucho para que yo esté en los medios. ¿Te gusta él? Claro, porque él, viste, como padre, me ve como una genia total. Entonces me presionaba, no, tenés que hacer radio por lo menos. Bueno, y al final le dije, bueno, radio puede ser. Pero igual, me ponía toda colorada, aunque sea radio, como no me veía nadie, pero igual. ¿Y cómo es esto de laburar con el viejo?
que a mí me encanta. O sea, las veces que trabajé con él, ahora no trabajo, pero cuando hicimos radio, que hicimos un año, y programas de tele, la pasamos muy bien porque en realidad tenemos el mismo humor. O sea, yo, digamos, lo veo a él desde que nací. Y nos llevamos muy bien, la pasamos bien. Es como esa gente que no quiere trabajar con el padre, a mí me encanta. Y cuando pasaste a esto del mundo del espectáculo, pero del otro lado, el de tener que criticar por ahí a colegas y demás? Intento no meterme en mucho quilombo, como que intento criticar o algo así con humor. No es que, viste, no quiero tener un programa de chimentos matando a la gente, porque después te metes en unos quilombos. Cada boludez escribo en Twitter y me meto en quilombos que todavía me estoy acostumbrando. Claro, esto de que antes uno por ahí lo escribía y te leían 100 y ahora te leen un montón. Sí, no, no, cada boludez que pongo que creo que va a quedar ahí y se me arman unos quilombos que digo, no era para esto, era un chiste, era una boludez. Me estoy acostumbrando un poco. Es verdad que tenés amigos que te dicen, ahora no te quiero contar las cosas porque por ahí la vas a decir. Ay, sí, qué horrible eso. Igual no tengo muchos amigos mediáticos, o sea, famoso, pero los que tengo, sí, o sea, trabajé un año y medio en Intrusos. Claro. Y, o sea, mismo mi padre me decía, no, no te voy a decir. ¿Cómo me estás cargando? No lo voy a decir. No, no te voy a decir porque estás en Intrusos, no. Pero no, hay cosas que no las digo. Veíamos en el, digamos, estábamos viendo la obra que el 90% son mujeres las que vienen a ver. ¿Todos los días pasa esto? Y en general sí, porque ya como que el nombre de la obra, Confesiones de Mujeres de 30, medio que llama a que sean casi todas minas, y de 30, 30 y pico, 40, pero viste que también hay algunos hombres y alguna gente de otras edades, porque al final los problemas con los hombres a cualquier edad son los mismos, te das cuenta. Pero los hombres la pasan bien, ¿o no? Al final, o sea, hay mucho que las trae las novias o que... El otro día había un grupito de pibes solos, raro. Pero la pasan bien, después se dan cuenta que no es que es solo para minas. La Magni Dons, un lugar donde los sueños y la creatividad te permiten volar. Ballet clásico, baby ballet, danza adultos, ballet fitness, jazz contemporáneo, hip hop, tap, tango, acrobacia aérea, preparación para certámenes, profesorados, iniciación a las actividades a partir de los 3 años, matriculaciones abiertas todo el año sin costo de inscripción. Avenida San Martín 1182, teléfono 3541-582-663. Quantum, estudio de arquitectura y agrimensura de la arquitecta Betiana De Nardi. Proyectos arquitectónicos, dirección de obra, agrimensura, Florida 85 en el Shopping Melos, segundo nivel, teléfono 03541-155-92-495. Servital Multiespacio, despierta las herramientas para ser tu propia fuente de salud y bienestar. Servital Multiespacio, Gobernador Peña 47, planta baja, barrio Santa Rita del Lago. Teléfono 42-2444, 42-2444. Lavandería Industrial Mar Azul. Atendemos hoteles, restaurantes y servicios de cabañas. Limpieza de acolchados, cubrecamas y cortinas a particulares. 30 años brindando servicio y calidad en Villa Carlos Paz, Córdoba y alrededores. Kepler al 100, al lado del tanque de la Copi, entre Paraguay y Cárcano. Consultas y pedidos 3541-560-702. Natural Mystic, cocina saludable, tartas, rolls, ensaladas, baguettes, milanesas, menú saludable del día, viandas a domicilio, tienda de productos saludables, catering para empresas, fiestas y eventos, Avenida San Martín 1680, delivery al 431-898. Un problema que en la Argentina tal vez no se visibiliza es el de los indocumentados, aquellos que no tienen DNI ni partida de nacimiento. Charlamos con Jorge Álvarez, uno de los directores del IADEP, que junto a otras instituciones están proponiendo diversas leyes para llevar una solución definitiva a estos argentinos sin documento. En nuestro país existe una problemática que es la de los argentinos que no fueron registrados al nacer por sus padres. Nosotros los denominamos indocumentados. Son indocumentados porque no tienen partida de nacimiento y por ende no tienen número de DNI. Esta es una problemática que ha crecido en los últimos años al compás de la expulsión del mercado formal de trabajo de muchos argentinos, sea por el proceso modernizador de la economía, por los procesos de recesión, pero hay muchas personas que empiezan a vivir su vida fuera del sistema formal y desarrollan prácticas que son propias de estrategias de supervivencia. Entonces no inscriben a sus hijos al momento de hacerlo
y van a intentar hacer, van a intentar inscribir a sus hijos cuando algún organismo estatal, sea algún jardín de infantes o bien un beneficio social, requieren la documentación de sus hijos. Ahí no pueden inscribirlos, no pueden acceder a este beneficio por no tener DNI. Quieren hacer el procedimiento de la inscripción y ya no es tan sencillo hacerlo y por ende quedan en, dentro de esta categoría que denominamos indocumentados. Ahora, uno no le entra en la cabeza cómo se puede vivir sin documento, porque hay trámites permanentes y cuestiones que tienen que ver con todo lo del orden de la vida que uno necesita una documentación. Esto es más al margen de quedarse, digo, por fuera del sistema bancario y demás, que hay gente que opta por eso, pero digo, sin tener documento casi que uno no puede hacer nada. Bueno, los testimonios que nos transmiten a nosotros las personas indocumentadas nos infiere que en algunos casos utilizan el DNI de algún familiar, sea para la atención de una historia clínica en un hospital estatal, o una cosa casi diría de pasión, como es ir a ver un partido de fútbol. Hoy te exigen tenés que tener un DNI, o si hay que hacer un viaje de larga distancia, tenés que tener en el transporte público también un número de documento. Después hay que tratar de ubicar a esta problemática dentro del contexto de la pobreza. Muchas de las nociones que nosotros tenemos de lo que estaría en la normalidad, en lo que deberíamos hacer, las personas que viven en esta situación de pobreza extrema, per se, ya no las tienen, tengan o no tengan documento. Acceso a un empleo formal, bien remunerado, con una carga social, etcétera. Como también, como vos mencionabas, acceso al crédito o a una prepago o una obra social. Es una problemática que hay que inscribirla no en un problema burocrático administrativo, sino básicamente en una situación de expulsión o exclusión social donde hay personas que viven fuera del sistema y desarrollan todas sus estrategias de supervivencia fuera del sistema. Así como los argentinos peleamos el día a día, al mango, etcétera, etcétera, las personas que son indocumentadas terminan haciendo su vida en el entorno más cercano, no viajan lejos, no tienen aspiración de un trabajo, no pueden hacer la escuela secundaria, etcétera, etcétera. ¿Qué porcentaje de población está en esta situación? Mira, el único informe que podría acercarnos a un número estimado es el que hace el Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Hace 2 años, ese informe señala que en nuestro país, menores de 17 años, hay 168.000 niños sin documento. La experiencia de nuestro trabajo nos dice que en proyección, en proporción, mayores de 17 podría haber otra cifra parecida. Entonces estamos hablando de cerca de 350.000 personas, lo que nos da un poco menos del 1% de la población del país. Ahora, hablamos de personas de carne y hueso, cuantitativamente podríamos hablar de la totalidad de algunas provincias argentinas, la totalidad de algún municipio de Gran Buenos Aires, que son bastante grandes, o inclusive en Córdoba, en el Gran Córdoba, Río Cuarto, podría ser más de la población de Río Cuarto. Estamos hablando de un universo muy importante que llamativamente no tiene la posibilidad de hacerse oír. ¿Por qué? Porque no pueden votar. Si quisieran hacer un partido político todos los indocumentados en la Argentina, no podrían. Entonces, es muy importante esta tarea que nos permite los medios de comunicación de visibilizar y hacer conocer esta problemática para que los que toman decisiones conozcan esta situación y a la vez también tengan en cuenta herramientas o posibilidades y facultades para buscar solución. Pero también que este sea un mensaje alentador para las personas indocumentadas, que muchas veces cuando nos transmiten sus testimonios se sienten muy solos, tienen mucha desesperanza sobre su futuro, y en realidad cada caso llevado, bien orientado y bien asesorado, tiene solución. Ustedes, junto a otras instituciones, han acercado al Congreso de la Nación para a ver si se busca una solución definitiva a este tema. Efectivamente, nosotros realizamos 2 reuniones denominadas Mesa de Diálogo en la Cámara de Diputados de la Nación, junto a la Asociación El Trapito y la Fundación Microjusticia, para problematizar este tema junto a diputados nacionales, junto a autoridades de organismos provinciales y nacionales ejecutivos y gente de la justicia. Y te doy un adelanto.
Estamos presentando en estos días en el Ministerio de Interior una iniciativa para transformarlo en un proyecto de ley. Hemos tenido una reunión con el Secretario de Asuntos Políticos de la Nación y estamos ya dándole curso a esta iniciativa que va a tener seguramente resultado legislativo en el transcurso de este año. Uno nunca sabe quién puede escuchar o ver una nota de estas características. Aquellos que estén en esta situación o conozcan a alguien que esté en esta situación, ¿cómo se pueden comunicar con alguna de estas agrupaciones? En primer lugar, para la provincia de Córdoba, sugeriría tomar contacto con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba, que tiene un programa que llevan adelante al respecto y que trabajan muy seriamente. La información es de acceso público mediante internet. En el caso de nuestra institución es IADEP con doble P al final .org. Y sobre todo lo que nosotros queremos transmitirles es que se acerquen todas las personas indocumentadas, familiares de personas indocumentadas, que se acerquen. En el caso de que el indocumentado sea menor de 12 años, que se acerque al registro civil cercano al lugar del nacimiento, con la documentación correspondiente, que es la constancia del parto y el DNI de la madre y la vacuna BCG. En el caso de no tener ninguna de estas documentación, que se acerque igual, que en el registro civil le van a indicar por vía judicial cómo obtener esta información. Además que presenten dos testigos que acrediten la relación entre esta madre, padre y el niño. En el caso de los mayores de 12 años, que se acerquen al juzgado de paz o a la defensoría de familia correspondiente cercana a su domicilio, solicitando iniciar el juicio de inscripción fuera de término para poder acceder a su DNI. En ambos casos es gratuito, el acceso al primer DNI en nuestro país es gratuito, no se requiere pagar ninguna gestión ni pagar un profesional que lo lleve adelante. Lo que se necesita sí es compromiso y paciencia. Si la persona o la familia del indocumentado tiene paciencia, pero sobre todo compromiso y sigue la causa, va a tener una pronta resolución y un final feliz. Hasta aquí llegamos con una nueva edición de 168 Horas Televisión, Canal 2 Next. Si nos querés seguir en todo momento, nuestra página web, 168horascórdoba.com.ar. Hasta la próxima edición de 168 Horas Televisión.